En este vivero, el vivero va enfocado a lo que es el área forestal, pero también se producen de ornato y una cuanta frutal. Ahorita hay más forestal, lo que son parota, tabachín, cóbano, cedro, jacaranda, primavera, rosa morada, por ahí algunos fresnos, galeana. Y frutales hay mango, guayabo, nance, guanabo. El gobierno del estado va enfocado a la reforestación social a todo el estado, es decir, los 10 municipios. Las personas que no son de Colima no pueden llevarse plantas porque se necesita un requerimiento especial para un traslado de estado a estado, como una guía de que sea el control fitosanitario. Si tú tienes un terreno pues pequeño, dependiendo a tus necesidades. Si tú tienes un terreno muy grande de hectáreas, pues allá dependiendo, enfocado a lo que tú necesites. Dependiendo, por ejemplo, una parota necesita de 30 a 40 metros de distancia entre una y otra. Y por eso es que, dependiendo de las necesidades de su terreno, es lo que le pueden autorizar las plantas. Son donadas. Aquí el vivero del estado va enfocado a la donación, a la reforestación social en donación. Y se abastece a las plantas a todo el estado, a los 10 ayuntamientos inclusive. El horario de entrega de planta es de 7 a 1, de lunes a viernes. Se encuentra ubicado en kilómetro 5.5, carretera Villa de Álvarez, Comala. Que las cuiden como si fueran un ser humano, que las plantas nos otorgan oxígeno y que nada más valioso, que es como algo tuyo, aparte que va a adornar tu casa, te aporta oxígeno. Mi invitación sería que la gente hiciera, no nada más de que se tomen las fotografías para las campañas, sino que verdaderamente las campañas de reforestación se hagan verdaderamente para que nuestro planeta, o más bien el ambiente, se mejore, ¿verdad? Porque ya ven que con eso del cambio climático y todo eso, y la tala inmoderada y todo eso, afecta al calentamiento global. Entonces, una buena reforestación sería lo indicado, ¿verdad? Para controlar o para detener un poco el impacto del calentamiento global.